Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros, a propósito de la violencia contra la mujer. El día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene como base, como origen, el asesinato de las hermanas Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1980 por órdenes del odiado dictador dominicano Leonidas Rafael Trujillo, por lo que a propuesta de la República Dominicana se propuso ese día como el Día de la No Violencia contra la Mujer, propuesta que contó con el apoyo de 80 países. En el año de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiéndola como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posibles o reales daños físicos, sexuales o psicológicos, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada. En dicha asamblea se reconoció necesaria una declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer. Las mujeres en todo el mundo representamos el pilar fundamental del desarrollo de la familia, hoy tan deteriorado por la desvinculación familiar. Las mujeres hemos sido compañeras en las luchas armadas, en las revoluciones, en la fábrica, en el campo, en la empresa, ahora en la vida política y en el desarrollo social. Razón por la cual debemos de valorar los derechos humanos que nos corresponden a todas las mujeres. Por eso es que debemos luchar por erradicar la violencia contra la mujer, porque la violencia es un patrón que se repite por generaciones y nos retrocede en los valores, en identidad, en educación y en competitividad en todos los ámbitos de la vida diaria, que hace la suma del comportamiento de un país. Ojalá sirva este aniversario como reflexión para que aquellos que llevan a cabo violencia contra las mujeres reflexionen y den el lugar al respeto que como humanos nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Palafox.